Hola Tauro, hoy es jueves 6 de septiembre de 2018 y no te sientas mal si algo no sale como pensabas, puesto que a pesar de lo que pudiera pensarse, los tránsitos astrales que estás viviendo, cuando se aprovechan bien, te ayudan a definir situaciones y a poner todo en perspectiva. Así que espera un giro favorable en tus asuntos de dinero, pues desde ahora se ha abierto una ventana muy positiva en tu vida económica. Empiezas un ciclo de crecimiento financiero que representará una etapa de ganancias y de ascensos, hagas lo que hagas y estés en el punto en el que estés. En el amor no te impacientes, si aún estás solo o sola, es lo mejor para ti en esta etapa, aunque parezca sorprendente, es mejor que no tengas pareja todavía. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si padeces de problemas en la audición o en los oídos en general, este es un tiempo apropiado para ir a algún especialista y efectuarte una revisión completa de las fosas nasales y del tímpano. Esta evaluación evitará complicaciones posteriores de salud. En el área del trabajo, si hoy te sientes más respetado o respetada, o admirado o admirada que en otras oportunidades en tu trabajo, debes aprovechar este impacto positivo en tu empleo para pedir ese aumento salarial o realizar esa entrevista laboral capaz de cambiar tu vida. ¿Ves cómo los tránsitos astrales no siempre eran negativos? Solamente hay que darle tiempo al tiempo y tú como Tauro que eres sabes trabajar duro para conseguir lo que te propones, así que sigue como vas. En el área económica hay una muy buena vibración astral asociada con el planeta Júpiter que favorece los negocios familiares. Si estás pensando en independizarte de tu economía y asociarte con parientes en alguna empresa pequeña, los augurios son prometedores y tu futuro económico se ve muy muy próspero. Sobre todo, aunque sean familiares o amigos, tenlo todo por escrito. No olvides que el dinero no entiende ni de familia ni de amigos, y es muy goloso, así que cuidado con las confianzas extremas. Mucha gente dice, pero ¿cómo voy a hacerle firmar un contrato a alguien de mi familia? Hazlo, porque si no, luego sabemos lo que pasa. En el área del amor, te llega una inspiración y te entran deseos de hacer algo diferente en tu panorama amoroso. Hazlo y verás cómo tu vida adquiere calidad. Una actitud terca estropearía tu relación actual y eso es lo que menos te conviene ahora, que deberás medir tus palabras y medir tus acciones en el amor. Así que si tienes pareja, cuídala, cuídale y haz que sea todo mucho más fácil. Si estás soltero o soltera, se compensa la acción de los planetas tensos con una actitud osada de tu parte. Así que, aunque antes hemos dicho que es mejor que estés sin pareja para que puedas estructurar mejor tu vida, una alegría al cuerpo de vez en cuando no está mal. Así que si te apetece, vas a tener la actitud y la personalidad suficiente para encontrar a alguien que te acompañe momentáneamente en la vida. A nivel energético, hoy tu energía es moderada, pero sí que es cierto que irá ascendiendo hacia lo alto a lo largo de la tarde. La situación positiva que tienes que potenciar es tu capacidad de ponerlo todo en perspectiva y tomar las cosas con más calma, más objetivamente. En negativo lo que tienes que evitar es forzar situaciones y exigir demasiado a los demás, porque al final te acabarían exigiendo también demasiado a ti. Y cuidado con los temores a lo nuevo y la reacción de inercia ante una tecnología demasiado desconocida. Así que fórmate bien, pero no te sientas con miedo a evolucionar sea lo que sea. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Géminis tienes sentido del humor, potenciación de lo positivo y ganas de emprender y de ir a muchísimo más. En segundo lugar, con el signo de cáncer tienes proyectos de futuro, conversaciones profundas y capacidad de reinventarte, de ofrecer una calidad distinta, sea lo que sea, la amistad, la familia, el trabajo, el amor. Si estás con alguien del signo de cáncer, hoy va a haber una persona nueva en ti. Y eso es fabuloso. Y en tercer lugar, con el signo de Sagitario, tienes una capacidad maravillosa para desconectar, para hacer cosas divertidas, para hacer cosas entretenidas. Así que adelante con ello. En negativo puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Escorpio, pero no olvides que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes no pasa absolutamente nada negativo, ya sabes que va cambiando todos los días. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, es gratis hacerlo, y compruebes también que tienes activado el símbolo de la campanita que aparece. Aparece al, al lado del botón de suscribirse, porque así en teoría YouTube te avisará todos los días cuando hayamos subido vídeos y no te pierdas ninguna de las predicciones que tenemos preparadas para ti, para que tengas una vida mucho más plena y feliz. Además, te invito a que le des like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo sepa que estás yendo por el camino perfecto para conseguir tus sueños. Y si lo deseas, ya sabes que puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo, cuál es tu mayor anhelo, para que así yo pueda incluirte en mis oraciones gratuitas gratuitas que hago para ti para que tengas un extra de energía y de bendiciones fabuloso. Disfruta de tu excelente día que será fabuloso, ya lo verás. Hasta mañana, Tauro.